Y autoridades de la Procuraduría General de la República, junto a organizaciones, se brindaron detalles del proyecto que tiene como finalidad fomentar la cultura de denuncia por discriminación y violencia contra la mujer. Apoyar la implementación del sistema de denuncias por discriminación como causa estructural de violencia de género es el nombre del proyecto que presentó la Procuraduría General de la República, apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de la Organización Paz y Desarrollo. Este proyecto surge de la necesidad real que había en el año en que formulamos este proyecto, porque las leyes en favor de las mujeres ya existían, pero resultaba necesario seguir formando al personal, al funcionariado en el tema de discriminación, porque muchas veces confundíamos el tema de violencia con discriminación. Entonces ahora mismo nosotros creemos que con este proyecto se ha contribuido a seguir formando y especializándonos en conocer qué es discriminación. Este proyecto, según las autoridades, permitirá el fortalecimiento de capacidades para la atención de casos de discriminación contra la mujer de la Procuraduría General de la República y de los municipios de Cuscatancingo, Tonacatepeque y Ciudad Delgado. Lo que debemos hacer es darlo a conocer, que las mujeres de todos los niveles, estratos sociales, de diferentes lugares del país, conozcan y no solamente conozcan sus derechos, sino que tengan acceso de presentar una denuncia, de poder ver la situación de discriminación que están sufriendo para poder activar el sistema. Estas acciones están enmarcadas dentro de la campaña No Estás Sola, Ven a la PGR, dirigida al sector femenino a fin de fomentar una cultura de denuncia en El Salvador.